ustedes, el diablo, el amo del sarcasmo, ¡Franco Escamilla! Yo te veía en las novelas, güey. Sí. Tienes una carrera muy exitosa, eso nadie lo discute. Has estado en cualquier cantidad de novelas, todo el mundo te conoce, pero de repente te dejamos de ver en televisión. ¿Qué pasó? Soy mamá. ¡No manches! Sí. ¡Felicidades! ¡Wow! ¿Niño o niña? Es niño. Bueno, tengo 3 hijos. Ah, ok. Sí, así pero ahorita... jalón los 3. No. Una tiene 16, otra tiene 4 y el chiquito tiene 1 año y medio. Que digo que es bebé, pero pues ya está grande. Año y medio, sí. Sí, es un chiquitín. ¡Qué loco! Sí. Y entonces a él, por cuidarlo, pues sí. Tuviste que... ¿Sabes qué? No te puedes perder esa faceta de... Sí puedes, yo lo hago y me encanta. ¿De ser papá? Sí, claro. Sí. Ok. Tengo 2 hijos ahorita. Ah, ¿tienes 2 hijos? Pero no los conozco de vista. De vista, exacto. No quiero eso, quiero convivir con el niño, entonces decido ahorita estar okay. en casa. O sea, él es el consentido, porque los otros 2 seguiste trabajando. Sí, sí, exacto. No lo había pensado así. Sí, yo creo que si yo fuera el de 16 te reclamaba, jefa, ¿por qué con él sí te saliste de jalar y conmigo? Sí, porque tenía que trabajar. Ni modo. Sí, oye, qué loco, porque, bueno, a mí me tocó, verte en novelas. El tema de la revista a mí me sacó mucho de onda, porque yo te veía en el papel de buenecita. Un par de veces te vi de villana, sí. Pero siempre eras la buena, la tierna, y luego de repente salen unas fotos acá súper sí. hot. Así como, ¿qué rollo? Pero estaba haciendo, sí, pero, pero estuvo bien, porque estaba haciendo de teibolera. En la novela, lo que la vida me robó. Entonces, estaba padre el momento porque no estaba ni traicionando al personaje, no sé, no estaba siendo una monja en ese momento. Entonces, me ofrecen hacer H y dije, pues bueno, vamos, es el momento, hagámoslo. Neta. Sí. Y no hubo ahí bronca con la familia de que, ay, no manches. Pues sí. Primero te volé una novela y ahora sales sí era enseñando. Demasiado, ¿sabes? ¿No? Sí. Como que la crisis existencial. Pues sí, pero bueno, te volé era un personaje. Ah, y lo de y H también. Otro, no, era yo. Era yo el traje de baño. Ok. Pero estuvo increíble, la ¿Y verdad. ¿Y si sientes que te hizo más desinhibida? Al mismo tiempo de hacer la novela y hacer H, sí rompí como. Muchas cosas tontas que tenía en mi cabeza, muchos tabús, como, ay, no, qué pena, qué van a pensar de mí, que no soy buena actriz, qué sé yo, muchas cosas que pensaba. Y la verdad es que no pasó nada, salió la revista, me gustó la revista y... Yo creo que a todos nos gustó. Oye, pero ¿saldrías en la del conejito, por ejemplo? No, eso ya es demasiado. ¿Neta? No. Sí, ni aunque te dijeran, te vamos a dar 10 veces aunque, más lo que te dio exacto, H. No hay manera. Con dinero, no, baila el tanto, pelo. No, todo el mundo tiene un precio, pero sí. No. Sí. Nada. ¿Por sí. cuánto te animas? Por nada. Contrato aquí. No, eso ya está... Ahorita pasado. Empeñamos a estos güeyes los tamales y conseguimos no así. No, no lo harías de plano. No lo haría, eso ya no lo haría, ya no. Lo otro lo hago porque estaba en la playa, era el traje de baño y yo estaba bien. Okay. Pero eso ya no. ¿Tú, Darío, si te avientes un desnudo? No. Sí, sí. Digo, tú sí, le entras sí. a todo, güey. Sí. O sea, cargabas fayuca, güey. Sí. O sea, el señor cargaba fayuca en Tepito. ¿Sabes lo peligroso que es eso, güey? Un saludo a la banda de Tepito, que son súper chidos, la neta. Sí, ¿eh? Te hiciste raza, ¿sabes? Sí, sí. O sea, tenía 19 años. Ok. Y, ¿sabes? Hay que entrarle para poder buscar, sobre todo, tu sueño, ¿no? Yo quería ser actor, ¿sí? Ok. Y pues necesitaba pagarme pues, los gastos, la situación no estaba muy bien. Uh-huh. Y un amigo me invitó y pues ahí a cargar las grabadoras. ¿Te acuerdas de esas grabadoras? Sí, las cementeras, ¿no? Sí, las ochenteras. Ochenterísimas. Las boombox, ¿no? Se le quitaba las bocinas, ¿no? Y la VHS. ¿Pero qué hacías? El que tenía VHS era... Era fresa. Era fresa. Sí, era fresa. Era fresa. Pues cargarlas y llevarlas para ¿cargarlas que no ¿cargarlas de dónde a dónde? Del puesto al estacionamiento. Entonces, qué raro. Y déjame te presumo, mi compadre, esto me enteré apenas, güey. Yo no sabía que era tu fan hasta que me acaban de decir que él hizo la voz del Guasón, la voz del Guasón en español, obviamente, en los videojuegos Arkham Origin y Arkham Knight. Así es. El 1 y el 3, por así decirlo, así de es. La saga de Arkham. Qué loco, sí, sí. Güey. No, imagínate, yo era fan del Joker sí, desde sí, niño. Claro. Y años después me hablan y me dicen, ¿no quieres hacer una prueba para la voz para América Latina ajá. en español? O sea, lo que le llaman la localización. Sí. Y pues que me voy quedando. Y entonces hice las dos veces. ¿Qué fue lo más complicado de hacer de eso? Mira, en Origins es el inicio del Guasón, entonces la voz era todavía más brillante. Entonces uh-huh. un Guasón ¿cómo es joven. Una voz brillante? Sí, pues que brilla más. Pues es
es más arriba. Tendría que ir mucho más así. Y en la segunda era Batman. Ok. Esta no es la última vez que te veo. Ay, no, qué miedo. Pues ahí está, fuerte el aplauso, por favor, para Delo Ripoll y Margarita Magaña.